Nos encontramos en Pueyrredón y Las Vías. El tráfico es pausado debido a un hecho delictivo que ha ocurrido en las últimas horas. Y esto tiene que ver con el robo de este vehículo, Renault Clio, en algún sector del noroeste del Gran Buenos Aires. Alertada a la policía, hubo una persecución, un intercambio de balas, producto por el cual ustedes ven los impactos en los laterales de este auto. Y ante la desesperación y la huida de los delincuentes, esto era en horas nocturnas, no se dieron cuenta, entraron en esta calle, que es la calle Fraga, que esto estaba totalmente cerrado con los módulos de cemento. El impacto fue de tal magnitud que uno de los módulos fue a parar a la mitad de la calzada, el otro tirado, como ustedes lo ven. Los delincuentes, por lo que tenemos información extraoficial, no habrían sufrido consecuencias y habrían salido corriendo hacia un asentamiento muy cercano. Repetimos, otro de los tantos hechos delictivos aquí en el noroeste del Gran Buenos Aires, ocurrido en las últimas horas con el desenlace aquí en la calle Fraga, intersección con Pueyrredón.